Buenos días, primero que todo, Francisco. Esa adaptación al Chicago Fire ha sido más que todo perfecta, ¿verdad? Del prácticamente día 2 jugando y no ha perdido ni la titularidad. Saludos, buenos días. Buenos días. Sí, muy feliz. La verdad que la adaptación ha sido muy fácil. Mi club me ha facilitado todo. No me he preocupado de nada más que entrenarme y jugar al máximo. Sí, gracias a Dios. El técnico desde que yo llegué me ha tomado en cuenta. He jugado todos los partidos desde que llegué y espero seguir retribuyéndole eso, esa confianza que él me da. Francisco, se ha hablado mucho del tema de la disparidad de la parte física. Ustedes que vienen de la MLS y que están en plena competencia versus los que ya terminaron la temporada y que incluso tuvieron algunos días de vacaciones. ¿Cómo se maneja eso a lo interno del grupo y ya dentro del partido, tomando en cuenta que de alguna manera afecta por más que el jugador trate de seguir haciendo algo? Sí, vamos a ver, eso siempre es un tema, ¿no? Eso siempre es un tema porque los de la MLS tenemos un horario diferente a los de Europa, un calendario, perdón. Entonces, pero eso ya, por eso tenemos un que para mí es sumamente importante. Pero los que no, pues se han entrenado bien y yo estoy seguro que el profesor Eric los ha tratado de poner al nivel de un partido, casi un partido. No es lo mismo, pero bueno, si te entrenas al tope, vas a intentar rendir a tope. Francisco, en los partidos anteriores hemos visto que el equipo arranca con la idea del técnico, pero ha costado tener esa constancia a lo largo de los 90 minutos. ¿Qué puede determinar la diferencia para ir creciendo en ese sentido, sobre todo ahora que estamos a solo un juego ya de arrancar la Copa Oro? El tiempo. Yo creo que hay que darle un poquito de tiempo. Hay que mantener la idea, que es muy buena, que a todos nos gusta, que es una idea moderna, que es una idea alegre, y que nos hace disfrutar el. Tenemos un propósito que es el grupo que vaya a Copa Oro traerse el trofeo. Entonces, para cosas. Francisco, usted lo acaba de decir bien, traerse el trofeo, es la pregunta de todos los años. Para qué está esta selección ya en 15 días de para arrancar Copa Oro? Yo todos los años confío cuando vamos a Copa Oro de que nos lo vamos a traer. Es fútbol y muchas veces pasan cosas que se le salen, no se le salen, o sea, que se le salen uno de las manos porque te puede afectar, no sé, en algún caso un árbitro, te puede afectar que alguien se resbale. O sea, es fútbol, es vida y hay errores. Pero nuestro propósito es traernos el oro. O sea, nosotros somos un grupo ganador, tenemos un cuerpo técnico ganador y vamos a intentar partido a partido. Yo creo que hay que jugar tres finales primero y ya luego la fase de grupo. Básicamente han sido dos participaciones bastante buenas de la selección nacional en Copa Oro, pero los otros nos ha costado muchísimo. ¿Qué han analizado ustedes de eso? Siempre se dice, bueno, fue otro grupo y tal, pero ¿qué han analizado ustedes de eso y por qué le cuesta tanto la Copa Oro a Costa Rica? Vuelvo y repito, yo no sé si es que nos cuesta tanto, porque yo me acuerdo que yo jugué, llegamos a semifinales contra Estados Unidos, ¿no? Hicimos un buen partido. Hizo cambios y nos ganaron bien. Vuelvo y repito, es fútbol. O sea, el fútbol pueden pasar muchas cosas. Lo único que te puedo decir es que nosotros vamos a ir con la consigna de hacer las cosas bien, de tratar de traernos el trofeo. Francisco, estás haciendo dupla con Bastian, ¿verdad? En el Chicago Fire, en la central. ¿Cómo? Y inclusive la polifuncionalidad de él, ¿verdad? Empezó su carrera como mediocampista y ahorita lo hace de gran manera con usted ahí en la central. Y a veces lo juega lateral, ¿verdad? Que pasa de central, de lateral, de contención. Bastian es un jugador que tiene mucha experiencia, se sabe mucho el juego. Es un jugador que me ayuda mucho, que nos llevamos muy bien. En poco tiempo que tengo de estar con él y vuelvo y repito, es muy fácil, tiene mucha experiencia y sabe bien lo que hace.